¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos con ustedes una vez más. Saben ustedes que este es nuestro programa número 13. Es el penúltimo programa. Solamente nos queda uno para concluir nuestra primera etapa, ¿no es cierto?, de este programa deportivo, Entretiempo Deportivo. Sabemos de que cuando se acerca la fiesta de la Tirana, bueno, hay que hacer un break más o menos largo. Así que la producción y la dirección de Entretiempo Deportivo ha determinado que comenzamos con el fútbol senior y vamos a terminar nuestra primera parte, digamos, del año deportivo, finalizando ya el campeonato de fútbol senior, valga esta redundancia, que se juega ya en la cancha de las Tortas. Bueno, vamos a ir inmediatamente a lo que son nuestros titulares para luego regresar a ahondar un poco más en todos los programas que tenemos para esta tarde. Hoy, en nuestro penúltimo programa, revisaremos cómo se conformaron los grupos para la edición 2013-2014 de la Copa Chile. Como ya es habitual, repasaremos lo más relevante de la fecha jugada el domingo 16 de junio del Campeonato de Fútbol Senior. Y como invitado especial a nuestro programa, conversaremos con Edwin López, encargado de la Oficina de Cultura de la Municipalidad, quien nos comentará todo acerca de la cicletada turística cultural a realizarse el día sábado 22 de junio. Sean todos bienvenidos a una edición más de Entretiempo Deportivo. Bueno, ya estamos de regreso una vez más junto a ustedes para ahondar un poco más en lo que es nuestra primera parte del programa, que es lo que es la parte profesional, ya sea primera A, primera B, siempre le damos un espacio a lo que es el deporte nacional. En esta oportunidad, ustedes saben, ya terminó el torneo y ahora se viene la primera parte ya de esta segunda etapa, porque también se está dividiendo en dos etapas el fútbol profesional. ¿No es cierto? Ahora ya viene otra parte que es como que la antesala a lo que es el campeonato 2013-2014. Va a ser un campeonato largo, bastante largo. Es la Copa Chile, la gran mentada Copa Chile, que muchos equipos a nivel nacional solamente soñaban con que comenzara la Copa Chile para poder tener alguna participación. Pozo Almonte, vivimos, ¿no es cierto?, noches memorables jugando por lo que es la Copa Chile. En otros lugares, Isla de Pascua, en Tocopilla, pequeños equipos, en Arica, en muchos lugares de Chile, por lo que se llama Copa Chile. Pero ya no es Copa Chile, ya es la Copa de los de siempre, que hacen los campeonatos para jugarlos ellos, para ganarlos ellos, y los demás quedan afuera. ¿De dónde podemos nosotros decir que esto vendría siendo Copa Chile? Cuando el 10% de los jugadores chilenos participan, y son los mismos de siempre. ¿No es cierto? ¿Dónde está ahora el carisma de llamarse Copa Chile? Ya no existe, no es tal Copa Chile. Lamentablemente aquellos que solo piensan, ¿no es cierto?, en lucrarse con esto, porque para ellos es un lucro jugar equipos profesionales, primera A, primera B, ya no hay segunda, no hay tercera, no hay nada de equipos, ¿no es cierto?, a nivel nacional que pudieran aspirar a jugar aunque sea un partido. El gran problema lo crea, ¿no es cierto?, me acuerdo, como me hacían también memoria recién, Ovalle, donde hizo una gran campaña dejando afuera muchos equipos de primer nivel. Entonces, para ellos era como vergonzoso ello. Vergonzoso de que hubiera, ¿no es cierto?, equipos que no aparecían ni a lo mejor ni en segunda ni en tercera, pudieran hacerle un papelón ganándole, ya siendo equipos profesionales. Entonces, por eso que no estamos de acuerdo con que esto se llame Copa Chile. Pónganle la copa que sea, el nombre que sea, pero no le pongan Copa Chile, porque no es tan así, ¿ya? Es lo que uno siente, es la realidad de las cosas. Yo creo que usted, de alguna forma, va a estar de acuerdo con nosotros. Esto se ha dividido en 8 grupos. Le vamos a dar inmediatamente los grupos para que usted lo vaya desglosando, bueno, dando una pequeña opinión así, ¿no es cierto?, una opinión dentro del ámbito deportivo que hay en su barrio, en la casa o personalmente. En el grupo 1, Deportes Concepción, Deportes Temuco, Ñublense y Universidad de Chile. ¿Por qué le fue tan fácil a la U este grupo? ¿No es cierto? Los azules no tenemos la culpa, vos. No van a decir, oye, ya se... No. Bueno, tocó así, pues. Ah, sabrá Dios eso. Bueno, ahí está. Grupo 2. Naval, Lota Schwager, Huachipato y Universidad de Concepción. Este grupo está parejito. Este grupo está, hay buenas posibilidades.
Grupo 3, Curicó Unido, Magallanes, O'Higgins y Audax Italiano. Aquí hay dos de primera, ¿ya? Que deberían ser obviamente los que podrían clasificar. O'Higgins y Audax, cuidado que Curicó está también en buen pie. En el grupo número 4, Barnechea, Universidad Católica, Unión Española y Palestino. Creo que este es el grupo más complicado. El grupo donde aparecen tres equipos de primera y que principalmente ubicados en la capital, en Santiago. Por ejemplo, Católica, Unión Española y Palestino, junto a Barnechea. En el grupo número 5 está Unión San Felipe, Santiago Morning Rangers y Colo-Colo. El Colo-Colo de Gustavo Benítez. Puede que ahí también se le ha dado un poquito, no tan difícil para Colo-Colo. Veamos cómo aparece Colo-Colo también. En el grupo número 6, San Luis, Everton, Unión La Calera y Santiago Wander. Aquí está el clásico entre Everton y Wander, que se revive como el clásico de Iquique con Arica. Parecido, más o menos parecido. En el grupo número 7, Deportes Copiapó, Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Cobresal. Grupo parejo. En el grupo B, San Marcos de Arica, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta y Cobreloa. Está durísimo este. Aquí se van a ver las caras todas. Con Antofagasta, aquí que no le fue muy fácil. También menos con Cobreloa. San Marcos, que para este tipo de clásico, oye, hay que tenerle mucho cuidado a San Marcos. Y según lo que escuchaba hoy también, uno solo de estos clasifica. Ninguno más. Así que los otros tres fuera, out, se acaba lo que es, ¿no es cierto?, este primer torneo. Así que después de haber entregado a usted estos 8 grupos y usted puede en su casa ver, ¿no es cierto?, cómo están, a qué apuesta, quién va a clasificar y todas esas cosas, podemos también nosotros decir que, obviamente, que, como digo, Unión Española que ha hecho poca inversión, Colo-Colo aparece como el equipo que más inversión ha hecho, Universidad de Chile hasta por ahí, Católica también. No se ha trabajado mucho. En Iquique hay algunos jugadores de Colo-Colo que ¿no es cierto?, vienen a préstamo, unos 2 o 3 por ahí, que ya están entrenando en el plantel de Deportes Iquique, aunque todavía no han firmado, pero hay como 3 o 4 de Colo-Colo que fueron cedidos a préstamo. Así que esperamos que el cuadro iquiqueño pueda olvidar esta segunda parte del campeonato del equipo de Deportes Iquique. Creo que fue malo, muy malo el campeonato para Deportes Iquique. Tienen que mejorar, quieren volver a ser el equipo que ganó el derecho a Libertadores, a Copa Sudamericana, llegó segundo. Quieren volver, ¿no es cierto?, a tener ese gran éxito que ya tuvieron. O sea, no se pueden perdonar tener un lugar menos que el tercero o cuarto. Para eso hay que invertir y hay que hacer bien las cosas. Bueno, después de este pequeño comentario con respecto a todo lo que es la Copa Chile y algo más que pudimos también entregarle a ustedes como opinión personal, vamos inmediatamente a un corte.